Es prácticamente nuestra última semana de festividades en honor a nuestro patrono y pues estamos organizando todo ya para dar por culminado con todos los eventos que están programados para este fin de semana. Final de las festividades tenemos el día de hoy a las 4 de la tarde va a haber la gincana automovilística por las calles de aquí de la parroquia donde concursan varias personas con su vehículo y hacen unas penitencias donde ellos van acumulando puntos y al final el que más puntos consiga pues es el que se lleva el premio. Eso el día de hoy. El día de mañana nosotros tenemos el evento de la misa del día propio de San Marcos. Como ahí el día de mañana es el día propio, entonces nosotros también vamos a dar una misa y lo vamos a hacer también en la parte de afuera para que alcance para todo el público. El resto de actividades continuaremos el día viernes, que tenemos prácticamente la pasada desde el redondel de Rumiñahui con la portentosa imagen de San Marquitos y todas las personas que nos están colaborando para participar de este desfile. Luego de lo cual, en la tarde habrá la corrida de toros, que está auspiciado por varias ganaderías de las personas que igual nos han colaborado. El día sábado en la mañana habrá también la serenata, habrá el embandaramiento de la parroquia y, por supuesto, la misa solemne de las festividades de nuestro patrono, que será a las 11 de la mañana con la presencia del señor obispo de la provincia. Culminaríamos el día domingo con una misa en honor a nuestros difuntos sanmarqueños, que siempre se lo hace todos los años. Habrá la corrida de toros y, por supuesto, con eso se acabarían las festividades. Algo que se me olvidó, el día sábado también va a haber el Expo Tuning en el estadio, en la tarde, a partir de las 4 de la tarde, el día sábado. Y por supuesto, nosotros dentro de nuestro plan de contingencia y de seguridad está previsto, por supuesto, la contratación de guardias de seguridad que van a estar dando la seguridad en todos los eventos y además de eso en los espectáculos que están previstos para este efecto. Gracias a las contribuciones justamente de las personas que participan de esa fe y férrea a San Marcos es lo que nos ha permitido hacer todos estos eventos, estos programas, muchos de ellos gracias a la donación y que han sido gratis gracias a la donación de las personas de buena voluntad y de esa fe que tienen a San Marcos, más el aporte también de los participantes en este caso como priostes y devotos que se acercan todos los días a dejar su contribución con la finalidad de que esto salga adelante y gracias a ellos usted ve todo lo que se ha logrado hasta el momento y esperamos terminar sin novedad estas festividades en honor a nuestro patrón. Por supuesto, todos están invitados y todos los que tengan esa fe también, que le estamos esperando con los brazos abiertos y siempre habrá esas puertas abiertas para que todos tengan acceso y puedan disfrutar de todos estos eventos, tanto en la parte religiosa como también en la parte de atractivos, que es muy importante que también participen, ¿no? Y que ellos vayan disfrutando de este fin de semana que va a ser la última de las festividades de nuestro patrono. Por supuesto, gracias también a las personas que igual participan de estas actividades. Nosotros tenemos una amplia gama de gastronomía que nos permite estar tanto en la parte céntrica como en la parte de los tablados en donde se hacen las corridas de toros, donde puede usted deleitarse de cualquiera de las delicias que acá se preparan y que hay personas que también nos traen sus delicias de otros lugares.